Moneda Morelos y su valor. Hola amigos, les habla su amigo coleccionista RA Coins y hoy les voy a hablar o dar información sobre la moneda del año 1977, 100 pesos Morelos. Así que espero que disfruten este video y les mando un saludo a los nuevos suscriptores del canal, ya que tenemos nuevos suscriptores. Manden saludos o dejen su like, amigos, para mandarles saludos. Y pues ahí está 1977, Casa de Moneda de México, como pueden ver, con el rostro o el busto de Morelos. Lo que están mirando, amigos coleccionistas, es el reverso de la moneda. Y pues ahí tiene la denominación 100 pesos. Como pueden ver, plata pura, 20 gramos, ley .720. Y ahí está, una pieza muy bonita. Les cuento que solamente me falta la de 1979 para completar el lote o la colección, ya que pues estas monedas se acuñaron solamente en 3 años, en este caso 1977, 78 y 79. La más difícil de encontrar sería la de 1979, ya que esa moneda solamente se acuñaron 784 mil piezas. Y pues la de 1978 es la más común, o esta que tengo aquí, ya que son las que se emitieron más de 9 millones. En este caso fueron 9.879.000 monedas. Y esta de 1977 se acuñaron 5.225.000 monedas. Ahora vamos a hablar de las tres variedades de la de 1977. Variedad número 1. Los cuatro números están en línea, o en este caso 1977, se encuentran en línea. La variedad número 1, línea recta. Variedad número 2 de esta moneda es que los dos 7 están altos, más altos que el 1 y el 9, como esta moneda que tengo yo. Esta es de la variedad número 2 porque tiene los dos 7 altos. Ahí está, miren. Ahora, variedad número 3. La variedad número 3 se trata de que tiene los dos 7 altos, pero también tiene el hombro del lado izquierdo de Morelos, lo tiene abultado del lado izquierdo, lo cual se los voy a mostrar en la otra moneda, porque la de 1978 tiene ese diseño. Vamos a ver, amigos, ahí la tienen, miren, obsérvenla bien. Arriba de donde dice .720, la de 1978 tiene el hombro más abultado, ya que tiene una vueltecita. Y la de esta de 1977, arriba del 0, tiene línea recta. Ahí está, miren. Esa es la tercera variedad, 1977, con el hombro como este, de la del 78. Así que ya saben, amigos, las tres diferentes variedades. Espero que se los haya explicado muy bien. Y pues ahí está. Un saludo para ustedes, los amigos del canal, amigos suscriptores. Las tres monedas tienen los mismos precios. En Extra Fine 40 o Extra Bien tienen un valor de $12.50. Y en MS63 alcanzan un valor de $25. El precio es lo mismo para las tres monedas. Así que mucho ojo con eso. Y pues como les digo, la más difícil de encontrar es la de 1979 y es la que me hace falta. Así que gracias por ver este video. Le mando saludos a los suscriptores del canal. Déjame tu like, tu comentario y nos vemos en un próximo video. Gracias, amigos.